Muy buenos días, buenas tardes a todos los amigos, amigas de la comunidad de la Academia de Humanismo Cristiano. Estamos hoy día en vísperas, muy cercano al plebiscito que va a ratificar la propuesta constitucional que ha elaborado la convención que ha trabajado durante todo este año en ofrecer al país una propuesta de una nueva constitución. Y para eso quisiéramos hoy día, junto con el profesor Carlos Eduardo Mena, conversar con doña Carmen Frey, una de las figuras de la historia de Chile hoy día ya en distintos ámbitos del quehacer político, social y cultural de nuestro país, que ha debatido sobre estos temas, yo creo, por décadas, en continuidad con el famoso discurso que don Eduardo Frei Montalva pudo pronunciar en agosto de 1980 en el Teatro Caupolicán. Desde esa época, Carmen ha estado insistiendo y participando en los debates sobre la salida democrática, primero de la dictadura y después de la plena democratización de nuestro país, en un contexto donde los enclaves autoritarios quedaron enmarcados en la Constitución de 1980 e impidieron el pleno desarrollo de las fuerzas democráticas en nuestro contexto nacional. Hoy día, en este momento, una conversación con Carmen nos permite a lo mejor profundizar en las razones por las cuales es posible acercarnos a esta propuesta con una esperanza, con una mirada de optimismo y una mirada que a lo mejor nos permite entender mejor cuáles son las claves históricas de llegar a este momento de una situación donde el país puede enfrentar esta discusión con cierta madurez, con polarización tal vez en los medios, pero en la calle uno puede ver que la gente está tranquila, está dispuesta a enfrentar distintos argumentos y con una disposición de participar en el plebiscito masivamente. Yo quisiera entonces partir preguntándole a Carmen, ¿con qué actitud esperas tú el plebiscito del 4 de septiembre? ¿Qué te parece esta fecha y qué crees que debería animar a la ciudadanía en ese momento? Bueno, primero agradecer esta oportunidad de conversar con ustedes y de alguna manera lograr que especialmente los jóvenes entiendan por qué para nosotros o para mí es tan importante que gane el apruebo. Y agradecer mucho esta conversación y espero que pueda, sin ser profesora ni entrar en cada título, cada acápite de la nueva constitución, sino hay que hacer más bien una reflexión de por qué estamos tan comprometidos para que se apruebe. Desde el año 80 vivimos con una constitución ilegítima que fue escrita por 5 personas y con el ánimo de perpetuar un régimen dictatorial por largos, largos años, y hecha justamente para un grupo de personas, para las personas que tienen más cercanía con un modelo neoliberal. Y fue una constitución con tantas amarras. Yo fui parlamentaria 16 años y era casi imposible descubrir todas las amarras que tenía. Había muchas veces que pedíamos que nos mostraran tal ley y no se podía porque era secreta. Entonces, y además estaban los senadores designados, hay que acordarse que el dictador también pasó a ser senador vitalicio, así que convivíamos en un ambiente muy, muy difícil. Y si esa constitución no hubiera regido durante tantos años, habríamos podido haber hecho muchos más cambios. Pero las leyes, no teníamos votación porque ellos siempre nos ganaban por estos senadores designados por los representantes de la derecha. Y era muy difícil. Además, si lográbamos pasar una ley, después caía en el Tribunal Constitucional, que estaba justamente hecho para parar todo lo bueno que se pudiera hacer. Entonces, a pesar de que esta constitución espuria, ilegítima,
donde no hubo participación alguna de los que pensábamos distinto, arreglada, era impresionante. Cuando uno llegaba a votar, yo fui a tipo 10 de la mañana y ya estaban las urnas llenas. Y además todos los que estaban, controlaban las urnas eran gente de derecha, en el campo eran los dueños de fondos o los alcaldes de la dictadura. Además no había registros electorales, quién sabe cuántas veces votaron algunos. En fin, fue absolutamente un fraude total. Y vivir todos estos años con ese fraude era muy, muy doloroso, muy doloroso. Y muy desilusionante para la gente que realmente creyó que volvíamos realmente a una democracia plena. Y ahora cuando vino el estallido en octubre, por fin se abrió la posibilidad de que se escribiera una nueva constitución. Una constitución que fuera sobre todo humana, que nos diera dignidad, que nos diera esperanza, que nos diera la posibilidad de corregir los errores pasados. Ahora la constitución, lo que se va a presentar, no es lo ideal, pero hay cosas que hay que mejorar, sin duda, pero es la base para volver a vivir el país que queremos, donde se respeten las mujeres, que éramos bastante discriminadas, nuestros pueblos originarios, sobre todo recobrar dignidad, como decía, que para mí eso es lo más importante. Y creo que los mismos que durante estos 30 años no han dejado cambiar la constitución y ahora van a votar el rechazo, prometiendo que podrían ellos estar dispuestos para los cambios, si durante 30 años no posibilitaron los cambios, ¿por qué los van a posibilitar ahora? ¿Por qué les vamos a creer? Hace pocos días se votó la ley de pesca, o sea, ni siquiera eso no llegó a votarse, porque la idea de discutirla la rechazaron. Entonces uno dice, bueno, eso es lo que vamos a seguir viviendo. Y con una campaña de desinformación y de mentiras que abruma. Entonces, yo no quiero presentar como que somos víctimas de un resabio dictatorial que nos tiene marcado, pero sí creo que se nos abre un camino diferente, un camino alegre, donde vamos a respetar el medio ambiente y todos los otros temas que se tocan en la Constitución. Y sobre todo hacerlo sin odiosidades y sin confrontación. Chile tiene que ser una Constitución que nos una. Y desgraciadamente estamos muy polarizados, pero yo espero que logremos ponernos de acuerdo en un lenguaje honesto y sin descalificaciones. Y sobre todo, para mí es vital que en esta nueva constitución se respeten los derechos humanos. Y no hablo solo de derechos humanos cuando le quitan la vida a una persona o la dejan ciega o la toman presa, sino que los derechos humanos también son salud digna, educación digna, pensiones como corresponden. Eso es el verdadero sentido de por qué queremos una constitución que respete los derechos humanos y que en este país sean todo igual. No por el apellido ni por la plata que se pueda tener, que se tienen todas las facilidades. Eso no puede ser. Estamos viviendo en un país tan injusto con una constitución neoliberal hecha para algunos. Y eso no puede seguir siendo. Yo quería tomar este libro que está sobre la mesa y comentar un poco el título. A lo mejor
las personas que están acá lo van a poder ver. Se llama Chile post estallido, plebiscito y en pandemia. Análisis de transformación social y política. Y tomando un poco lo que ahí aparece, ¿qué es lo que crees tú que llevó a Chile a esa situación de estallido? ¿Qué es lo que se acumuló como para que hayamos tenido que llegar a acumular tanta rabia y tanta anomia, tanta desestructuración, tanta delegitimación del sistema político como para que solo un cambio constitucional hoy día nos pueda reconducir hacia una mejor gobernanza, una mejor práctica de buen gobierno, una mejor práctica de cohesión social? Creo que tenemos que hacer una profunda autocrítica, porque los que fuimos actores en todos estos años creamos muchas expectativas y no quiero decir que se ofrecía, pero sí se proyectaban gobiernos democráticos con muchas soluciones. Y ese mensaje, además con todas las nuevas tecnologías y con el acceso de la gente a saber la noticia de lo que pasa en el otro extremo del mundo, saberla al instante, creó una expectativa que no supimos hasta qué punto llegaba y hasta qué punto la gente está realmente cansada de la injusticia, de ver que unos tienen tanto. Y sobre todo que la pandemia desnudó esa realidad. Entonces creo que la gente se cansó y perdió la confianza, porque además la realidad que nos ha tocado vivir es muy dura, porque se han ido cayendo todas las instituciones. Lo que pasó en la iglesia, los fraudes reiterados, las colusiones, las fuerzas armadas con una corrupción increíble. Y la gente dijo, basta. Y salió a la calle de una manera increíble, porque fueron millones de personas que marchamos tranquilamente. Y la gente quería los cambios, y quería los cambios sin violencia. Si eso es lo que la gente quería. Ahora, obviamente que después hay grupos extremos que uno no, la violencia que emplean no la aceptamos, etcétera, porque con violencia no se consigue nada, pero y se fue creando este ambiente para hacer una nueva constitución. Y trabajaron 150 y tantas personas, mucho, mucho. Y la gente de buena voluntad y que lee la constitución sabe lo bueno de esta constitución. Hay cosas que hay que cambiar o mejorar, ¿no? Cambiar, mejorar y hacerlas más posibles de realizar. Pero así todo es una constitución que da confianza, da tranquilidad, porque toca verdaderamente problemas que eran intocados en este país. Estoy hablando mucho. Pero mire, lo que pasa es que lo que estás diciendo es extremadamente importante, porque este es un país de privilegio. La gente no se percata de los dos países que hay. Y los privilegios se otorgan, los derechos se consiguen dificultosamente, sobre todo planteándolos con claridad. Entonces, esta historia de que aquí hay una salud para ricos y otra para pobres, de que hay una educación de mala calidad, de que hay hacinamiento y viviendas de mala calidad, de que hay un déficit habitacional brutal, son todos problemas que se fueron acumulando, a lo cual se agregó, como dice Carmen, el tema de la corrupción de la política, del desprestigio. Nadie se ha dado cuenta que hay un ex senador que está preso. Es el único senador que está preso en Orpiz. Orpiz, por el tema de la pesca y el tema de la... Bueno, yo no conozco el detalle del juicio, pero
Es muy complejo cuando el país se da cuenta y se paulatinamente, como dice Carmen, se ha ido dando cuenta de que es una sociedad abusiva, que es una sociedad de privilegio, que los que tienen recursos viven como en otro país y el resto de la gente vive en una situación muy precaria, que se ha agravado producto de la pandemia y de la situación económica que hoy día vive el país. Pero una constitución tiene que ser un nuevo contrato social si no podemos seguir con un contrato del individualismo, del neoliberalismo, de lo que instauró Jaime Guzmán y su equipo en la época de Pinochet, con las modificaciones que se lograron y se pudieron hacer. Pero la esencia de la constitución sigue siendo la constitución de Pinochet. Sí. Y eso la gente tiene que entenderlo claramente. O sea, en este momento el rechazo a esto es volver a la constitución de Pinochet. Por mucho que diga que van a hacer cambios, de acuerdo, pero al final es la estructura de una constitución arbitraria, hecha para una minoría y no para el país en conjunto. Entrando en este texto que tenemos sobre la mesa, cuando tú lo has leído, Carmen, ¿qué artículos o qué partes, qué elementos de la constitución tú destacarías como más esperanzadores y más relevantes para este momento del país? Bueno, me impresiona mucho cómo empieza, los primeros artículos, porque son un reconocimiento a hombres y mujeres que pueden vivir en un país solidario, un país humano. Y el reconocimiento, bueno, para mí es muy importante de los pueblos originarios. Yo cuando era senadora por el norte luché mucho por el pueblo atacameño. Tengo muy buenas amistades y sé lo mal que lo pasan. En el sur es todavía más conflictivo. Después el tema de la regionalización. Desde el primer minuto que llegamos en democracia tratamos de hacer realmente que el país no sea solo Santiago. Y a mí me daba mucha pena en el norte cuando la gente decía un dicho que lo repite mucho ahora: Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Y eso da pena, porque la riqueza de nuestro país, un país tan diferente, tan hermoso, y que no lo sabemos cuidar, y que sin duda, si las regiones tuvieran la posibilidad de más iniciativas, más recursos, cuidarían su entorno donde ellos viven. Entonces el tema del medio ambiente, bueno, lo estamos viviendo más que dramáticamente con la sequía, etc. Ese tema después, bueno, el reconocimiento de la mujer. Y otra cosa muy importante que reconoce que en nuestro país todas las religiones son importantes. Esto de que solo la católica, la religión católica era la oficial, la base del reconocimiento. Parece que es una constitución que va reconociendo en su articular, en su acápite, la diferencia del país que somos. Porque somos distintos, si el norte no tiene nada que ver con el sur. Pero si podemos armonizar, y yo creo que la constitución lo hace, tiene defectos, ¿sí? Yo no estoy diciendo que sea una constitución perfecta o que vamos a estar todos contentos, no. Además, ¿sabes qué? Hay que hacer un reconocimiento de que la verdad no la tiene solo un grupo de personas o alguno. O la verdad, todos tenemos parte de la verdad. Claro. Y justamente esta constitución va a tratar de que seamos un país unitario, porque es otra cosa bien importante. Aquí la extrema derecha ha tratado de vender que el país se va a dividir, que vamos a hacer. No sé, las películas del terror me recuerdan tanto a la época de la dictadura, porque son los mismos argumentos, los mismos. Miedo, miedo, miedo. Y mentira. Mentir mucho que algo queda. Y es bien impresionante cómo
estamos en el siglo XXI y uno ve cómo todavía los medios de comunicación están en manos de los que no lo deberían tener porque hablan solo de lo que corresponde a ella. Y además, bueno, hay veces que me dicen que yo me he extremado, etcétera, etcétera. Yo le aprendí a mi padre que no hay que tenerle miedo al cambio y que uno es capaz de luchar por lo imposible y con esperanza y sin odiosidad y confiando en que la gente tiene mucho más sentido común de lo que creemos. Y los que son privilegiados o somos privilegiados tenemos más todavía la obligación de ayudar y de servir para que nuestro país sea un país igualitario. Igualitario en el sentido de las mismas oportunidades, la misma dignidad para todos. Tú has recordado a tu padre que junto con su obra en los años 60 ha quedado también en la historia de Chile por ese discurso de agosto de 1980 en el Caupolicán. Votar este proyecto de ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto, que va a entrar a regir dentro de 10 años, que seguramente será modificado en el curso de esta década y cuyo verdadero alcance y significado conocerán solo cuando se dicten las leyes orgánicas, es un caso de ciencia ficción o una burla al país. Se supone que quienes rechazan la Constitución propuesta quieren volver al pasado y no a un pasado cualquiera. ¡Qué ficción tan absurda! ¿Qué país del mundo puede ser retrotraído años atrás? ¿Van a resucitar los muertos y los desaparecidos? Nadie tiene derecho a colocar al país en esa situación. Esta es una alternativa que cualquier persona, en un instante de reflexión honrada, no puede sino que rechazarla por absurda. No vamos a regresar, eso es imposible. Lo que queremos es mirar hacia el porvenir y buscar para Chile una salida racional, pacífica y posible, para que el país no viva en la regresión, sino que evolucione de acuerdo a su personalidad histórica. Estamos diciendo que no se proceda con energía para combatir el delito, la violencia y el terrorismo y la corrupción. Pero todo el progreso humano ha consistido en hacerlo de acuerdo con la ley, por autoridades elegidas por el pueblo, que los enfrenten con los métodos de la democracia y no del terror. Podemos afirmar en la forma más categórica, aquí ante el país, que la democracia no es el caos. Hay en Chile fuerzas morales y políticas que no lo aceptan. Y ellas son la mayoría de los hombres y mujeres de Chile. Existe asimismo la fuerza moral de la Iglesia Católica con su inmenso prestigio. ¿Qué crees tú que él pensaría hoy día en esta coyuntura? Colocándose en su situación, en su contexto, y a partir de la luz de ese momento donde él se pronuncia por un cambio constitucional con la Asamblea Constituyente. Mi papá era una persona de un... A mí me impresionaba el amor que le tenía a Chile, más que decir Chile, sino que a la gente. Él, y era impresionante cuando saludaba a alguien, lo saludaba mirándolo. No es que pasara como... Y se acordaba de los nombres. Era muy humano. Y además era de una tremenda esperanza. Yo creo que estaría sufriendo porque tiene mensajes sobre la naturaleza maravilloso. Cómo hay que cuidar los árboles, cómo hay que cuidar la tierra, el agua. Y sufriría porque cómo están las cosas hoy. Después le tenía mucho respeto a la capacidad y la inteligencia de las mujeres.
estaría muy contento con esto, que esperamos que se cumpla, que a las mujeres le paguen igual en los mismos puestos de trabajo, que nos respeten. Bueno, somos parte. Yo no digo que las mujeres y los hombres, nos complementamos. Imagínate la formidabilidad que fuéramos o pura mujer o puro hombre. De un mundo al revés. Entonces yo creo que él estaría contento y estaría esperanzado. Y habría hecho todo lo posible. Lo veo caminando por Chile y contando cómo hay que terminar con una constitución que produjo tanto dolor y que sigue produciendo dolor. Y por eso los derechos humanos, para mí al menos, son fundamentales. Otro aspecto que tiene la Constitución es el tema de las instituciones políticas. Carlos Eduardo ya ha planteado la deslegitimación por la corrupción. ¿En qué aspecto crees tú que la Constitución va a contribuir a relegitimar la democracia y sobre todo sus instituciones? Vemos un parlamento deslegitimado y una dificultad para la confianza, sobre todo también en las autoridades políticas del Estado en general. ¿Es posible que la Constitución nos, por decirlo así, nos ayude, digamos, a recuperar grados de confianza? Usted, profesor. Bueno, yo creo que sí, porque al final lo más importante es que surjan fuerzas políticas, o que las que existan representen la sociedad y no sean partidos deslegitimados. O sea, que los partidos vuelvan a generar confianza en la sociedad y vuelvan a expresar las fuerzas sociales más significativas. Eso quedó demostrado el 19 de octubre, porque los partidos no tuvieron un rol muy preponderante ahí. Lo que surgió fue un movimiento de la sociedad. Bueno, yo creo que eso es producto de los factores que ha señalado Carmen, fundamentalmente de que la deslegitimación de los partidos, de las instituciones democráticas, producto de que al final la gente se cansa de los abusos, de la deshonestidad, de las colusiones, todo el tema de los pollos, de las farmacias. Eso la gente lo sabe, ¿no? La gente, muchas veces la política cree que está despegada de la gente entiende perfectamente los problemas. Y a propósito de don Eduardo escribió un texto maravilloso que te lo recomiendo, que se llama Algo trepida en lo profundo. Lo escribió en plena dictadura. Y me acuerdo, ese texto es muy importante porque él dice: podrán cambiar todas las cosas, podrán aplastar al país, pero siempre hay raíces profundas que no van a poder destruir. Y eso fue lo que pasó. O sea, el triunfo del plebiscito del 80 fue eso. Y el triunfo que vamos a tener ahora del apruebo es eso. O sea, es la expresión de una corriente de transformación unitaria, pacífica, con gradualidad. Y ese es una lección que nosotros tenemos que tener la humildad de aceptar, que al final se impone esa realidad a pesar de esta historia del miedo, que al final el miedo termina por destruir todo, porque todo es amenaza. Y nadie está diciendo que haya que cambiar todo, que aquí se va a destruir todo. No, aquí lo que hay que hacer es construir un país, pero un país para todos, no para algunos. Hay otro título de un libro de don Eduardo Frei que me parece muy sintomático de este tiempo, que es La verdad tiene su hora. ¿Cuál sería la verdad de esta hora? La plena democracia. Y que nos respetemos unos con otros, y que no volvamos a estar en esta desconfianza tan increíble, que también es herencia de la dictadura. Porque nos acostumbramos a no confiar en nadie. Había que tener cuidado en todo. Y lo seguimos teniendo. Y más ahora con este desmoronamiento de las instituciones que han demostrado pie de barro. Porque ¿qué le dice uno a una persona que realmente quiere servir a la gente como carabinero,
como militar, y ve que son los que mandan presos o que se han robado y han hecho fraudes. Y además ven a los políticos, nos ven como que llegamos al poder y usamos el poder para uno mismo o para su pequeña parcela. Entonces las disputas dentro de los partidos políticos son brutales, son a muerte. Y no por ideas, sino que por intereses y posiciones de poder. Entonces la gente obviamente que tiene que... Llega un momento que la gente no puede aguantar más. Tampoco le podemos pedir que sigan pacíficamente una vida cuando... O sea, me toca mucho una anécdota de una persona del sector de Plaza Italia para allá. Vino a pasear al Plaza Italia para arriba y se puso a llorar cuando vio las diferencias. Y uno lo ve hoy día. Es fantástico que hagan carreteras, caminos nuevos, túneles, pero es igual parejo en La Pintana que en Las Condes. No. Y eso es injusto, injusto. Y eso no corresponde. No corresponde. Y eso es lo que tenemos que terminarlo. Por eso que tengo tanta esperanza del 4 de septiembre. Hay una discusión porque hay gente que ha dicho que, bueno, que se declara de centro izquierda y ha tratado de plantear que por objeciones particulares a la Constitución habría que rechazar. ¿Qué le diría usted a esas personas? Sobre todo no a los que están liderando eso, sino a gente que se ha sentido a lo mejor interpelada por esos mensajes. Soy dura. Creo que desgraciadamente uno ve en las personas que están por el rechazo, son de los afortunados en la vida, para decirlo más fácil. Y no corresponde mirar solo una parte de lo que a uno le toca, sino que tiene que mirar a... La gente sufre mucho, la gente tiene carencias muy terribles. Todos los días uno conversa con personas que no han podido pagar la universidad o que tienen deudas millonarias por enfermedades catastróficas, y otros que no sufren eso. Entonces, el alza de la bencina, el alza del pan, a la gente le produce angustia. Las pensiones, y eso... Hay que conversar con una persona que llega a la tercera o cuarta edad y apenas le alcanza para vivir con 120 mil pesos. Los que rechazan han vivido alguna vez con esa cantidad. Entonces uno dice, y además yo soy católica, y además tengo muy presente lo que Cristo predicó, que es tan distinto de lo que se predica hoy día. Entonces, no me gusta la hipocresía, ni me gustan los amarillos, por decirlo claramente. Creo que, además, como lo escribió Rodolfo Seguiel, es tan buena la expresión, porque ¿quién eran los amarillos siempre en Chile? Los que no se decían por nada. Los que rompían las huelgas. Los que rompían las huelgas, los que la pasaban bien. Y entonces eso es injusto porque hablamos de un país de todos y con justicia. Pero no es lo mismo la justicia para unos que para otros. No es lo mismo la cárcel acomodada que la cárcel con hacinamiento. No es lo mismo comprar un pan francés en una boutique
especializada al barrio alto que la marraqueta que te sube. Entonces, no es justo, no es justo. Entonces, eso es lo que me da, me produce angustia, porque ya uno ha caminado tanto por la vida y ve que las cosas no cambian como deberían ser. Entonces, los que están por el rechazo defienden muchas veces lo indefendible. Lo indefendible, no puede ser que unos lo pasen tan bien y otros tengan que esperar, en el lenguaje de los católicos, la otra vida. No, esta es la vida. Esta vida tiene que ser para todos digna, a lo menos digna. Pensemos el 5 de septiembre. Ha ganado el apruebo. ¿Cómo reencontrar a los chilenos y las chilenas en ese momento post plebiscito? ¿Qué de condiciones deberíamos crear para que esta constitución sea una constitución de todos y todas, y sobre todo cree eso que llamamos el patriotismo constitucional, que todos podamos adherir al texto con convicción, con cierta idea de que no solamente nos está impuesta por el imperio de la ley, sino también por una cierta cierto compromiso emocional, cierta coacción moral que nos lleva a cumplirla de corazón? Muy difícil. Muy difícil, que sin duda que el 5 van a haber algunos celebrando y otros llorando. Y se van a agudizar los resquemores, desgraciadamente. Así que Es que mira, yo creo que tiene que ver con que por primera vez en la historia de Chile se hace una constitución democrática. Todas las constituciones en Chile, desde 1833, después de la batalla del Ircae, ¿no es cierto?, que ganaron los conservadores, destruyeron a los liberales, y se impuso una constitución. O sea, todas las constituciones en Chile han sido hechas o por dictadura o después de guerra civil. Fíjate que tuve la constitución del 25, ahora que estamos hablando de don Eduardo. Para hacer la reforma agraria, se tuvo que modificar el artículo 10, número 10 de la constitución del 25, para poder expropiar los fondos en función de las necesidades que existían en esa época. Entonces, cuando tú ves eso, dices, bueno, ¿cuál es el problema? Esto de la casa de todos, está bien, si yo no digo que no exista la casa de todos. Es un consenso básico, pero primero de los valores. Los valores son comunes, vamos a respetar los valores comunes. Y después lo otro es la casa de todos, sí, pero en la democracia la mayoría manda. La mayoría manda en la democracia. No aplastando a la minoría, porque la minoría puede convertirse en mayoría, hay que respetarla. Pero nunca en este país ha mandado la mayoría. Nunca. O sea, no digo que no se ha hecho nada, se hizo mucho. Pero desde el punto de vista constitucional, todas las constituciones han sido oligárquicas. Entonces, por primera vez tú vas a tener una constitución con la cual vas a poder convocar y decir, mire, aquí la mayoría va a mandar. La vamos a respetar. Vamos a esperar que todos sus derechos, etcétera, etcétera, porque ustedes son parte de Chile y pueden mañana ser mayoría. Pero aquí este aplastamiento, fíjate tú que lo que más complejo, ¿cuántos años tuvimos en que un tercio era igual a dos tercios por el sistema electoral? Entonces tú para tener, por ejemplo, dos senadores en Antofagasta, tenías que sacar el 66%. Porque si no, con un 50 más 1, en la derecha sacaba un 25, un 20, 2. ¿Cómo es esa democracia en que la minoría manda? Si el Senado estaba empatado por eso. ¿Cuándo lo cambiaron? Cuando se dieron cuenta que los senadores designados no les convenían, porque se podían elegir ahora de otra manera. Entonces ahí cambiaron ese tema, pero antes no cambiaron. Ellos establecieron un sistema electoral
completamente antidemocrático. Porque en todas partes del mundo el 50-1 gana y... No, aquí tenías que tener el 66% para sacar dos diputados o dos senadores en cada región o distrito. Y esa cuestión terminó en que la gente no le cree a nadie. Porque al final tú no puedes ejercer el poder si tienes todo tipo de amarre. Entonces estos caballeros que se llaman la izquierda por el rechazo, en definitiva están engañando al país. Porque mira, lo mismo curioso, tú, no sé si ustedes han visto a alguien de la derecha que haya salido en la televisión o que haya salido en los diarios. No, están usando los amarillos. Son los únicos que aparecen. Es impresionante. Fíjate, esto, gente que está callada, ponte tú. Yo no he escuchado al presidente de la UDI. Muy poco. Longueira está absolutamente en su casa, callado. O sea, todos los grandes dirigentes... Otros han ido a España. Otros han ido a España. Pero la derecha lo que está haciendo es usar a esta gente. Los pusieron al frente, a los amarillos o la famosa, ¿cómo se llaman? La izquierda por el rechazo, la centro izquierda por el rechazo, como le llaman. Pero es un engaño. Entonces yo te digo, para resumirte, al final la mayoría tiene que mandar, en los países mandan la mayoría en democracia, no para aplastar a la minoría, sino para respetarla y permitir que pueda expresarse. Pero manda la mayoría, en cambio en este país no manda la mayoría. Ese es el tema. Va a costar mucho. Va a costar mucho. Muy difícil, pero... Pero yo tengo harta confianza en la gente joven. Porque yo creo que, claro, vamos a tener que esperar un tiempo para un recambio generacional urgente. Pero yo como mi papá tengo mucha esperanza. Yo creo que la gente es mucho más sabia y más consecuente de lo que muchas veces confiamos. Así que vamos a celebrar tranquilamente, pero vamos a celebrar. Bien, muy bien. Hemos tenido una muy interesante conversación. Vamos a dejarlo hasta aquí para que podamos tal vez conversarlo con otras personas, a lo mejor compartir este video. Y sobre todo motivarnos a profundizar en las ideas que motivan este cambio constitucional y que nos llevan, digamos, a tener en el 4 de septiembre una cita en la que no podemos faltar, ¿no? Y muy temprano poder votar y poder manifestar esta posibilidad de que Chile tenga una nueva constitución nacida en democracia. Muchas gracias, profesor Carlos Eduardo, y muchas gracias a Carmen Frey, gracias, que nos ha permitido reflexionar en este momento.